Selvas, trabajo como responsable del área de planificación bibliotecaria, la subvención de coordinación bibliotecaria de este ministerio, y aunque no estaba anunciado, lógicamente, estoy en lugar de la subdirectora general, María Antonia Garrato, que finalmente, en contra de sus deseos, no puede estar con nosotros a primera hora, porque una reunión con la ministra, digamos, se ha antepuesto en el programa de prioridades. Así que, pero de todas maneras, ella me decía que intentará bajar a media mañana o si no, lo probará para estar un rato o poder atender siquiera un poquito la reunión de hoy. En su nombre, daros la bienvenida al auditorio del Ministerio y, bueno, simplemente agradecer a los organizadores del acto que han querido contar un poco con el respaldo, o apoyo que este ministerio puede ofrecer para la celebración de este acto, que yo creo que, bueno, ellos se encargarán de valorar adecuadamente, pero que por nuestra parte, evidentemente, también valoramos muy positivamente en cuanto a que, bueno, iniciativas de reflexión profesional sobre nuestras profesiones, yo creo que no sobran. El que por cuarto año consecutivo o por cuarta edición se presente este anuario, yo creo que ya es un elemento para felicitarse, y el análisis o por lo menos un vistazo rápido al contenido del anuario, yo creo que así nos lo puede certificar el interés de iniciativas como esta. Y por lo tanto, simplemente deciros que por parte del Ministerio apoyar a este tipo de iniciativas de reflexión, de debate, de plantearnos realmente para qué estamos trabajando en lo que estamos trabajando. Tiene mucho sentido y es parte fundamental de lo que se quiere promover y a lo que nos dedicamos, pues, en muy diferentes actividades, algunas de ellas incluso reflejadas en ese anuario, pero una parte más de nuestro trabajo. Por nuestra parte, no queremos coger más tiempo, porque aquí lo importante es el contenido y las personas que han venido a presentar el anuario y luego al desarrollo de todas las demás actividades de esta mañana. Así que, por nuestra parte, bienvenidos. Si os parece bien, pues vamos a pasar a la ponencia de este acto, que la va a dar Pablo Lara, que es director de innovación de la UOC, de la Universidad Obert de Cataluña. Bueno, gracias por la invitación. Creo que me tengo que sentir orgulloso de poder estar aquí con vosotros. Y llevo mucho tiempo planteando qué voy a decir, ¿vale? Después de ver varias veces que la agenda ha cambiado, voy a intentar poner un poco en evidencia una serie de necesidades de la innovación dentro de nuestro sector. Bien, no sé si estáis viendo, la primera cosa que intentaré como ser breve y sobre todo ir a cosas prácticas. Presento un código QR, es decir, que directamente si alguno tuviera en su móvil la torre QR, os llevaría a una serie de información. Es decir, a la hora de presentar la información, tenemos que concebir que el universo en el que nos encontramos empieza a diferir. Es decir, no es una información lineal, no es una información que está agregada de texto, sino que vamos a un mundo audiovisual, donde la imagen va a ser nuestro referente. Si con vuestros móviles ahora mismo apuntáis aquí, os daría la URL de esta presentación y qué estamos haciendo aquí. Por lo tanto, podemos condensar información e ir poniéndola por todos los sitios. Mi objetivo de esta presentación será hablar de innovación y concentrarme en un mundo, que es el de la realidad aumentada, que se abre nuevo. Lo primero que nos encontramos dentro de nuestra profesión es qué quiere decir innovación, ¿vale? Es decir, cuando intentamos innovar siempre encontramos muchos peros. No tengo recursos, no tengo dinero, no tengo la forma de conocer esa tecnología, y en ese sentido creo que me siento privilegiado de cuando doy cualquier conferencia, es decir, conferencia a los sitios que me invitan, al final intento decir que yo soy un bibliotecario rancio. Soy un bibliotecario que además vivo, intento ilustrarlo con la física, en el sentido de que es como un haz de luz donde podemos encontrar muchos colores, muchas formas, y yo ordeno libros por esos colores y por esas formas.
Todo eso lo explico porque todo lo que veremos parece que es alta tecnología, cosas que están muy lejanas a nosotros, y nosotros, por nuestro paradigma, la forma de entender el universo de la información, está más cerca de nosotros que otro tipo de colectivos. Lo primero que nos encontramos es que cuando hablamos de innovación siempre se asemeja a un agujero negro. Es decir, ¿qué es la innovación? Todo aquello que muchas veces no aparece por ningún lado, cuando intentamos descubrir o tocar algo, testearlo, no sabemos lo que es, y siempre nos encontramos un poco defensivos a hacer una acción de innovación, ¿vale? Pero tiene unos porqués que ahora entraré como una parte del psicoanálisis. Es decir, la innovación contiene una forma de entender el universo. No hay una innovación que se diga, esto se hace 1, 2, 3, A, E, sino se tiene que hacer, nos encontramos con una serie de incertezas, una serie de mundos que todo el mundo que innova se encuentra. Es decir, la innovación, por así decirlo, es dolorosa. Es decir, innovar no significa ser gratificante, y eso es un elemento muy importante. Ahora mismo se está presentando cómo podemos observar el universo. Es decir, en este caso en la Tierra, vemos diferentes mapas de cómo representar esa información. Es decir, no sé si alguien ha observado cómo es el logo de la ONU. ¿Alguien sabe cómo es el logo de la ONU? Por favor, no quiero hablar solo. No puedo dibujar. ¿Cómo es el logo de la ONU? ¿En el globo terráqueo? ¿Pero de dónde se observa? Está Europa en el medio, está desde el punto de vista norteamericano, que sería Estados Unidos, América, la central. A lo mejor si miramos desde el universo de Australia y alguien ha visto esos mapas, Nueva Zelanda es el eje central, sino alguien se ha parado a observar cómo esa imagen. Es muy parecida a esta de aquí. Es una observación desde un polo, donde todo se pliega y todos estamos al mismo nivel. Por lo tanto, la innovación tiene muchos puntos de vista y muchas formas de observarla. Es decir, la gente que dice que es innovadora tiene que ser muy privilegiada para poder decir sobre otra innovación. Es decir, porque no es fácil de determinar. Se tienen que cumplir una serie de requisitos, pero que es más de elementos, como decía, de psicoanálisis. Y me explicaré. No tengo poco tiempo, iré directamente a lo que me interesa. Es decir, ¿qué es innovar? ¿Vale? Es decir, intentamos escuchar, hay mucha información sobre ese concepto, pero primero, innovar son dudas, muchísimas dudas. Es decir, son planteamientos sobre algo que no tenemos claro, si no estaremos en una actividad de mejora. Cuando no hay dudas, estamos mejorando, porque ya conocemos cuál es el paradigma de inicio y sabemos cómo tenemos que evolucionarlo. Por lo tanto, cuando innovamos, se plantean muchísimas dudas. También es una apuesta, a veces una apuesta personal. Es decir, la innovación conlleva apostar personalmente y nadie lo paga. Son horas que nosotros dedicamos que no se computan en ningún lado. Por lo tanto, una apuesta personal con la institución para hacer algo diferente. Entramos también en el mundo de la incerteza. No sabemos qué va a suceder. Y eso es muy importante. Es decir, ¿alguien puede garantizar que de aquí saldrá algo? No lo sé. Y eso también nos lleva a un riesgo personal e institucional. Es decir, es que apuestas conmigo. Y eso es muy importante. Si no existe esa apuesta, nos perderemos. También, además de la incerteza, nos encontramos con el riesgo. Y un poco esta imagen del huracán. Es decir, no sabemos si estamos aquí, va a venir un huracán y nos va a llevar a otro sitio y tenemos que vivir en ese riesgo. Y lo más importante de todo es esta imagen, resistencia al cambio. Cada vez que se propone una idea innovadora, tendremos toda la organización en contra. ¿Alguien se ha planteado el porqué? Es decir, nos tenemos en contra porque lo que estamos planteando es un nuevo escenario en el que la gente se siente incómoda, se siente indefensa. Por lo tanto, si cumplimos estos pasos comentados, estamos cerca de hacer algo innovador. Por lo tanto, vuelvo a decir, la innovación no es gratificante porque son dudas, son incertezas, es una apuesta muchas veces personal y nos encontramos muchísima resistencia. Si encontramos estos pasos, estamos cerca de la innovación. Es decir, estamos ya en un umbral que nos aproxima a que lo que vamos a hacer va a cambiar algo.
aunque intento poner este punto de vista tan negativo, al final se puede convertir en muy positivo. Pero quiero decir que muchas veces cuando innovamos, todo esto que planteo aquí le sucede a todas las personas. No esperemos que las organizaciones cambien, ni que las personas cambien, no, porque esa no es la forma de actuar de las organizaciones. Es decir, cualquier biblioteca, cualquier centro de documentación, cualquier archivo que uno intenta plantear algo nuevo, tiene que encontrar esto. Si no, estamos, como había dicho antes, en una actividad de mejora. Bien, ¿cómo poner en marcha esa innovación? Hay muchas formas de plantearla y yo os voy a sugerir una. Es decir, como he comentado al principio, la innovación no tiene una regla ni yo estoy con la verdad. Es decir, yo hago una propuesta. La propuesta que hago es que no trabajo sobre problemas, sino que trabajo sobre soluciones. ¿Vale? Es decir, necesitamos que esto se modifique, plantear algo diferente, y no quiero que el problema ya lo conozco. Quiero plantear soluciones para poder trabajarlo. Y eso es muy importante porque estamos acostumbrados a trabajar con problemas. No. Cuando intentamos hacer un planteamiento diferente, tenemos que trabajar sobre soluciones. Tenemos que ir ya con las posibles respuestas, con esos grados de incerteza, con esos grados de dudas, y empezar a decir que nosotros somos capaces de solucionarlo. Esta imagen para mí es muy vital, cuando se representa la innovación, se presenta siempre con una bombilla, algo que se enciende. Yo estoy en contra. Es decir, no quiero la luz de una idea, porque la idea aparece y desaparece. Es decir, tenemos que saber trabajar lo que sería con esa luz de la red. Es decir, me interesa ese colectivo, cómo poder enchufarlo entre ellos, que las neuronas se vayan compartiendo, porque eso hará que la idea sea mucho más importante. Es decir, hasta ahora, la mayoría de veces, no sé si a nivel de marketing, nos vende que tenemos que ser personas, que tengamos una idea, esa idea que sea muy creativa, que tenga talento, que llegue a cualquier lado. Y no, lo importante no es eso. Lo importante es saber trabajar en red. Tenemos que tomar una decisión, y es lo que muchas veces planteo en las conferencias. Todos estamos de acuerdo que estamos en una sociedad red, ¿no? ¿Cuántos trabajos se hacen en red? Que repartamos los pesos de esas decisiones, muy pocas veces, porque prima muchas veces el individualismo sobre el colectivo. No solamente el colectivo de nuestras bibliotecas, es decir, ¿por qué no lo repartimos por el resto de bibliotecas? Porque las cosas se tienen que hacer, no sé si confederadas, cooperativas, colaborativas, federadas. Es decir, la idea es que no tenemos que basarnos en esa idea de la luz, sino tenemos que basarnos en esa red, en esas neuronas que tenemos que conectar. Porque cuando nos encontremos con esos momentos de incerteza, de dudas, la red nos ayudará a mitigarlas. Os cuento toda esta parte de filosofía para enseñaros a esos proyectos. Es decir, nuestro concepto en este caso es trabajar sobre innovación abierta. Esa innovación abierta lo que intenta decir es que cuando queremos algo no tenemos por qué utilizar el discurso típico de necesito el recurso, necesito el dinero, sino que puedo utilizar tercero. Es decir, la innovación abierta lo que intenta decir es, si nosotros encendemos una idea, que voy a explicar claramente, la idea es decir, vale, ¿hay alguna empresa que quiera arriesgar conmigo y vayamos partícipe en el riesgo? Porque a lo mejor tiene el talento que a mí me hace falta. O a lo mejor necesito hacer esa experimentación y resulta que está en la biblioteca que tengo a 10 metros de mí, pero que nunca le he propuesto esa colaboración. Es decir, lo que tenemos que repartir es dónde se encuentran esos innovadores y colaborar con ellos. Para no hacer más rollo de esto, vamos a hacer una llamada al futuro. Me permito el lujo de tener crédito por Skype para hacer esa llamada. Podéis reír, ¿sí? Bien. Este vídeo lo llevo presentando 2 años. Yo no sé si se ve bien. ¿Se ve bien? Vídeo de Microsoft. Bien. ¿Por qué presento este vídeo? Iré mostrando que todo lo que se ve aquí ya existe. Que son dos niños que hablan con una pantalla y lo va traduciendo sus gestos. Thank you.
de cómo esa realidad, es decir, ahora explicaré todo eso que habéis visto, pero voy a explicar otra realidad que también existe. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque ellos inventan tecnología, desarrollan tecnología, pero no son capaces de testearla en la realidad. Estamos hablando de innovación, no de un producto ya acabado, como un sistema de catalogación, como si, ¿me entendéis? Es decir, cuando hablamos de innovación, estas empresas necesitan a alguien que le ayude a cómo llevarlo a la parte terrenal. Y ahí es donde nos encontramos cómodos, porque es decir, todo esto se puede utilizar pues, para la biblioteca, para un centro de documentación, ahí yo lo puedo testear, te puedo decir qué pasa con el usuario, porque necesitan esa forma de descubrir cómo pueden modificar sus tecnologías. Como comentaba, todo eso de lo que aparece en el vídeo de estas mesas que se convierten en táctiles, estos sistemas existen y yo lo he visto, es decir, por ejemplo, la gente de la Universidad Autónoma de México tiene desarrollado un sistema donde a través de un proyector convierte las mesas táctiles. La idea es de que cada uno en una mesa dibuja puntos de interacción, pones tu portátil, trabajas con tu portátil. Cuando quieres colaborar con algo, con el mismo ratón lo llevas encima de la mesa y todo el mundo puede colaborar ahí, y cuando lo vuelves a traer en tu ordenador se vuelve independiente. Sí, ese tipo de sistema que aquí vemos cuestan 3.000 euros. Es decir, toda la tecnología que estamos viendo aquí está al alcance. Lo que hace falta es saber cómo se tiene que utilizar. Y vuelvo a decir, pues, ahí está nuestra parte. Es decir, otros sistemas que he visto, por ejemplo, y voy a comentar ya más tranquilamente sobre realidad aumentada o sobre 3D. Es decir, lo que se intenta es cómo gestionar esa información, cómo esa información tiene que ser colaborativa y necesitan de expertos que ayuden a hacerla. Es decir, no es un futuro, es una realidad. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, al Xbox, dentro de 3 meses sacará un proyecto donde reconoce a las personas. La pantalla, a través de unos sensores, reconoce hasta el estado anímico y puede hablar con el sistema. Imaginaros eso en nuestros centros. Es decir, puede detectar qué información necesita. Nosotros estamos ante un nuevo paradigma donde nosotros somos lo principal. Es decir, una cosa que sí estoy cansada de todos los discursos es que esto hace que nosotros estemos aparte. No, eso es falso. Nosotros estamos más que nunca en el epicentro. Y esto no es un tren. Esa metáfora de que el tren se escapa, no. Los trenes se han acabado. Sí, los trenes son para lo que sirven. Es decir, no es un tren que está en marcha. Eso es una metáfora que no es real. Es decir, son cosas que se modifican y nosotros estamos en todo el tiempo. Es simplemente encendernos para que nos vean, nos visualicen.
eso de que los trenes, las modas, no, no. Yo hace tiempo que estoy en contra de ese discurso, porque siempre que estoy dentro del sector, siempre son los trenes perdidos, son las oportunidades que nunca llegan. Eso es falso, ¿sí? Y lo puedo demostrar, ¿sí? El tiempo para demostrarlo, por eso hago un poco de ego, es que yo lo he podido hacer. Yo lo he podido hacer y por lo tanto cualquier, pues, no soy más inteligente, menos, ni nada, sino que, es decir, todas nuestras habilidades, todas nuestras competencias, ponerlas en valor. Iré a los casos concretos, porque ya Tomás está mirando la hora, ¿vale? Quería enseñaros un ejemplo que hemos realizado, a ver si la conexión va, funciona, de cómo poner en valor la acción de los usuarios con los documentos. Perdona, te sigo todo. Sí, lo que hace este sistema, ¿vale? A través de los repositorios en abierto, nosotros tenemos el perfil de investigadores y profesores en una base de datos. Por otro lado, le decimos al repositorio en abierto dónde tenemos que lanzar la cosechadora. Va a buscar esos documentos y los relaciona con las personas. Eso hasta ahí es fácil. Pero lo hacemos desde un sistema más de visualización, donde la red se va montando. ¿Eso para qué sirve? Porque muchas veces, dentro del concepto de identidad digital, de quién somos y no somos en nuestra realidad, nos encontramos que decimos que somos importantes, pero no podemos decir respecto a qué. Entonces, por ejemplo, yo, investigador, recoge todos mis documentos y me representa. Y ahora me dice cuántas relaciones tengo a un nivel, a dos niveles, tres niveles, a partir de la investigación que yo hago. Y me puedo comparar con terceros. Sí, todo eso es una cosa que nosotros hacemos diariamente en nuestra profesión. Simplemente es ponerla en valor. Esos sistemas de visualización son... intentaré después entrar a la página para mostrarlo, si no, lo presento después. Son gente que hacen técnicas de visualización extrema, necesitan gente como nosotros para poder desarrollarlo. Es un sistema que luego recoge todas las palabras clave y te dice la especialidad de la persona a través de las palabras clave de los documentos. Es decir, eso lo hace automáticamente el sistema. Pero vuelvo a decir, nos movemos con empresas que desarrollan grandes algoritmos de visualización, empresas que se dedican a análisis de redes sociales, pero que no saben poner eso en valor en cuanto a las personas y a la información, ¿vale? Y eso es muy importante. Estamos en un momento en el que tenemos que poner en valor el conocimiento de las personas, de nuestras organizaciones, y eso solamente, siempre decirlo, lo sabemos hacer nosotros. No hay otro experto. Y por muy tecnólogo que sepa, y voy a decir, puedo presentar ese tipo de empresas que están en la ola, es decir, que pueden decir que son únicas, hay dos o tres en el mundo, que vienen a nosotros a que les ayudemos a cómo poner en valor ese conocimiento. Y eso es muy importante. Sí, por eso todo lo que intento es demostrar, con ejemplos que me fallen, cómo es posible. Voy a acabar con dos cosas. Lo he dicho de verdad. ¿Perdón? ¿No tengo que ir? ¿Entonces te vas, no? ¿Seguro? No, no, no. Bien, por favor. ¿Sabéis todo el sector lo que es la red aumentada? ¿Sí? Bien. Es decir, nosotros podemos tener nuestro centro, nuestra biblioteca, nuestro archivo y imaginamos que esto. ¿Sí? ¿Cómo podemos poner información aquí colgando que nuestros usuarios puedan consultarla? Porque podemos hacer que las personas no vengan a hablar primero con nosotros, sino que intenten descubrir todo lo que hay en este universo. Voy a enseñar un prototipo. Vale, ven, por favor. Aquí intento con la cámara y la gente ve lo que hace. Bien. No sé si voy a poder con la cámara. Se verá el móvil. Vale, pues, es decir, ahora mismo con el móvil intento ver esa realidad. ¿Sí? Simplemente veo un escenario con personas, ¿sí? Lo veis en el móvil, donde no hay ninguna información. Yo puedo empezar a trabajarla. Por favor, entra en post. Ahora, haz una foto. Sí. Ahora, mira a ver dónde quieres hacer la foto. Espérate, no te muevas, que si no, así.
a la foto. Sí. La foto se hace. Para, sube la foto hacia arriba. Sí, sí, sube, sube. Sí. A un comentario y pon el tramo en presente. Pon sin él, ya está. Sí, es más fácil. Dale a post, postearlo. Y ahora, si se mueve, ¿veis que ha colgado una fotografía? ¿Veis la fotografía? Es decir, cualquier persona que venga con este sistema, venga con su móvil, aquí no ve nada, coge su móvil, hace así y ve que aquí hay una presentación, entra dentro de la y puede ver que es la presentación de Thingiverse y puede seguir escribiendo cosas. ¿Eso quiere decir? Gracias. Sí. Nos encontramos que la tecnología nos permite empezar a encontrar un paradigma diferente sobre la información. Es decir, podemos hacer que toda nuestra biblioteca tenga información oculta, inclusive para cada uno de los usuarios, independientemente. Pensar que queremos reordenar las colecciones. Siempre nos encontramos con problemas. Con este tipo de tecnología podemos modificar todo y hacer cómo tiene que ser la circulación. Podemos indicar qué es lo nuevo que ha entrado, qué es lo antiguo que ha entrado sin intentar consultar la base de datos. Sí, nos imaginamos un nuevo concepto. Y eso es lo importante. Esta tecnología cuesta 0 euros. El concepto de realidad aumentada, y es cuando se voy a presentar lo último, es 0 euros. Por lo tanto, lo que necesitamos es ver cómo utilizar esa tecnología, no en base a la tecnología. La tecnología no sirve para nada. Tenemos que implementar nuevas metodologías. La tecnología va a una evolución que si nosotros apostamos por tecnología, que es lo que muchas veces no ha sucedido, no, que ahora ha salido tal un sistema nuevo, venga a comprarlo porque es importante. Y no, nunca hemos pensado, no hemos tenido qué metodologías queremos generar para que eso sea más eficiente. Cuando ese software ha desaparecido, volvemos a empezar. Volvemos a comprar, volvemos a empezar. Volvemos a comprar, volvemos a empezar. Y siempre estamos detrás de la tecnología. Y eso es nuestro gran error. La tecnología no puede estar por delante nuestra. La tecnología está a nuestro servicio. Y si no es así, por favor, dejará de venderlo. Y eso es muy importante. Es decir, no tenemos que estar con ese falta de aire corriendo qué es lo último que ha salido, que hay que incorporar. No, no, si no tenemos claro para qué, mejor no hacerlo. Eso es lo importante. ¿Vale? Otro elemento de realidad aumentada. No sé si habéis visto este tipo de imágenes, ¿no? ¿Vale? Yo la enfrento al ordenador y de aquí salen objetos. Otro tipo de realidad aumentada, ¿no? Vale, si tienes más de tiempo, voy a enseñar ese ejemplo. Muy bien, ¿alguien puede echar un vistazo a este libro? Por favor. Mira a ver. Sí, os voy a enseñar la evolución de esta etiqueta. No, no, es un vistazo, por favor. Sí, sí. Y mira a ver si encuentro etiquetas de estas. ¿Cómo es la voz? No, 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 que si hay etiquetas de estas, es decir, cosas de estas ocultas. ¿Puedes enseñar a la gente el libro? Es decir, desde ahí, preséntale, enséñaselo, es decir, es un libro normal y corriente, ¿no? Tiene páginas, ¿no? Lo cual es que diga un libro que sea algo diferente, ve algo específico, algo que no. Pues este libro es interactivo. Podemos interactuar con él. Imaginaros que podemos hacer anotaciones sin tocar el libro. Parece falso, ¿no? Por favor, ponte aquí. Y ahora, por la cámara, ponte que vea el barco. ¿Sí? Lo enfrentamos, tranquila. Tienes que tener un poco de para que me he quitado. ¿Por qué se ha ido la...?
hacer del libro cuando les enfrentamos a la cámara. Tener un tiempo. ¿Ves que de un libro son objetos? ¿Vale? Por lo tanto, eso que era difícil de ver en el libro, que era el barco, puede estudiarlo tridimensionalmente. Ha llamado a una fuente que nunca había y le ha dicho a esta imagen darle este conocimiento. ¿Cómo podemos ver el espacio en una imagen plana? Estos son pruebas, ¿no? Cosas más curiosas. Podemos interactuar con los elementos. Este dinosaurio sube por la cámara. Sí, según gires la cámara, lo puedes ver por debajo, lo ves por encima, me ve la mano, ¿no? Y tiene que venir hacia mí. ¿Ven aquí? ¿Ven? No tengas miedo. Sí, puedo interactuar con la imagen. Ahora, imaginémonos eso dentro de nuestras colecciones. Sí, que los libros le hagamos anotaciones que otros usuarios hacen. Con nosotros hagamos un comentario y aquí haya un blog, un wiki conectado al libro. Más ejemplos. ¿Cómo podemos explicar la rotación de la luna si no somos capaces de verlo en una imagen plana? ¿Os dais cuenta del universo que viene? ¿Somos conscientes de que hacemos de un libro normal y corriente donde la gente pueda anotar? Puede decir, ah, mira, en esta página, en esta línea, esto viene en relación a un vídeo que hay, o a un artículo que he leído, o puedo hacer un comentario para que alguien que venga a este libro también, sin tocarlo. Es decir, nos movemos en un espectro totalmente diferente. Podemos enseñarle el viejo este. O sea, lo que decía, se ve desde arriba porque la cámara está mirando de arriba. Si no tenemos el lateral, lo vería desde el lateral. Voy a intentar hacer un espectro más. Creo que estoy aquí. Incluimos sonido, incluimos imagen, incluimos movimiento, puedo hacer que la reconozca mi gestualidad. Sí. Me hubiera gustado contaros muchísimas más cosas con las que se están trabajando. Este tipo de prototipos, ya les digo que la gente tiene que ver un poco las cosas raras que nos enfrentamos. Sí. Todo lo que nosotros no estamos de nuestra profesión, donde nos estamos enfrentando, es a un nuevo paradigma, es decir, la tecnología ha seguido evolucionando que no saben para qué. Esto es, por ejemplo, Pearson, que nos llamó para ver cómo podíamos hacer que sus libros tuvieran un valor añadido en conocimiento, no en tecnología. Nosotros decimos, bueno, pues creemos que la tecnología que se debe utilizar para sacar un mayor rendimiento es la realidad aumentada. ¿Cómo? Pues porque podemos hacer que el niño aprenda de una manera. Pero claro, esto se puede hacer en libros científicos, que es la siguiente prueba que haremos, donde la gente, por ejemplo, saldrá un teclado donde la gente podrá anotar cosas. ¿Sí? Y todo eso necesitan de nosotros. ¿Sí? Nos encontramos ante una nueva situación donde tenemos que salir un poco de nuestro, no sé si nuestra parte más delicada, que nunca encontramos el escenario exterior que nos reconozca, porque si no lo hacemos, nadie va a venir. Y eso sucede en todas las profesiones, tenemos ese problema. La ciencia de la información y la documentación se encuentra en un momento álgido, es falso, siempre ha estado en un momento álgido. Simplemente que nos hemos sabido enfrentarnos con nuestras habilidades, nuestras competencias. También necesitamos aprender estas competencias, pero eso no significa programar. Cada uno en su casa y sabiendo lo que hace. Yo no sé programar. Por eso cuando termino siempre las conferencias todo el mundo intenta atacarme diciendo que era un ingeniero y digo, no soy un bibliotecario. Y esta es la realidad. Es decir, el número de empresas que vienen a preguntarnos, es decir, va creciendo exponencialmente. Mira, la última, y con eso acabo para decir, los escenarios raros
con lo que nos podemos encontrar, han venido agencias espaciales. Espaciales. Es decir, una empresa que quiere poner en la órbita lunar, y no es fantasía, se llama Galactic Suite, un hotel en la órbita lunar. Y decía, el problema que tenemos, esa gente, ¿cómo puede comunicarse y gestionar información? Porque no va a llegar al hotel, no es un hotel con una habitación típica, sino que pasa un número de horas en una habitación encerrada para hacer algo. Claro, si quiere enviar una foto, si quiere hacer un comentario, si quiere hacer algo, quiere leer, ¿cómo lo va a hacer? Tiene que venir a nosotros. Acabo. Lo que viene, viene muy bien. La tecnología ha seguido evolucionando en estos momentos de crisis a ritmos que no nos esperamos. Nosotros estamos en el punto de mira, no para que nos disparen, sino para nosotros salir y decir que vamos a ayudar a hacerlo. Y por último, si nosotros creemos que innovar no produce esa ansiedad, esa crisis, ese momento, nunca estaremos innovando. Por lo tanto, lo que sí os invitaría es un poco a conectar, ver lo que está sucediendo y no verlo lejano, sino verlo cercano. Gracias. Bueno, yo creo que sí que hay que estar abierto a todo, pero realmente hay un salto bastante grande aún, no sé. Yo creo que todo el tema de las redes, esa transparencia que tú has puesto, el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, el trabajo distribuido, esto puede ayudar, ¿no? Y quizá pues pueda haber los puntos de vista de tecnólogos y de bibliotecarios, ¿no? Pero en fin, hay que dar un paso a esta manera. No estoy de acuerdo. No, me gustaría, es decir, si queréis abrir un momento de preguntas, pero me gustaría que me plantearais problemas. Y yo os daré la solución. Es decir, comentarios genéricos, es como decir, todos nos encontramos con problemas. Una cosa que nos falta, y eso es un mal que no hemos aprendido en la universidad, es saber vender proyectos. Y ese es un gran problema. A mí nunca me han enseñado a defender un proyecto. Me dicen, tienen 2 minutos para venderme la idea. Y dicen, pero es que soy genial, sé que soy magnífico, es que no lo sabes. Dicen, no, tienes 2 minutos. Y en 2 minutos tengo que defender una propuesta. Un problema que tenemos, y por eso decir, creo que es importante las competencias que adquirimos en nuestra formación, es que nadie nos enseña a que lo que hacemos es sacarle valor. Es que no es más. Por eso. Dos preguntas que han llegado vía Twitter. Estamos explicando nosotros lo que... Todavía no me han pagado la conferencia. No, dos preguntas técnicas. Primera, si la presentación está disponible en algún sitio. Porque, como estamos explicando maravillas de lo que hemos visto, hay gente que tiene mucha curiosidad. Y la segunda, sobre el programa, ¿con qué está hecho? ¿Me dicen si está hecho con AcroShare? No, el que he enseñado, es decir, hay muchos programas de. Hay diferentes tecnologías reglamentadas. Una es móvil. Hay otras que son físicas, la que es del móvil, hay la más importante, la que he trabajado yo, se llama Sekai Camera, en inglés, Sekai Camera. Ahí os comento por si lo queréis utilizar, y no hace falta tener tecnología últimos móviles. Es decir, esta tecnología está evolucionando, igual que los códigos QR los pueden leer ya todos los móviles con cámara, esto también. La realidad aumentada, para mí importantes son uno, este Sekai Camera, que es japonés, otro es el Junaio, Reality 2.0 y Wikitube. Tengo que leerlo, y Laya, que son las plataformas que... Laya y Junaio permiten hacer bases de datos propietarias. Y eso es muy importante porque el contenido no se lo quedan terceros, sino que lo controlamos nosotros. Sí, hay cámara. Y la presentación está en pública, que es otra herramienta que es muy fácil, que simplemente sube imágenes y que genera el flash automáticamente, se llama Vuvox. Y ahí está la publicitada. VUVOX, VUVOX. ¿Me gustaría recibir alguna crítica? Algo que diga, eso es imposible. Sí, es imposible. Para mí es imposible. Yo veo una maravilla, pero es imposible. Porque yo soy documentalista y me encuentro con un problema sencillo, pero que no me lo solucionan a mí. Tenemos las bases de datos del Consejo. Yo quiero saber qué revista durante un año es la más consultada. Yo pongo los medios para saberlo. No tengo un programa que me lo diga. No tengo un informático que me haga el estudio y no sé si hay tecnología que lo haga. Concretamente, ese dato
tenemos muchísimos usuarios y los usuarios entran todos los días a consultar las bases de datos. Bueno, pues el detalle de saber en un día o en un mes qué revista es la más consultada, yo eso no lo puedo saber. Yo te diría que como, es decir, ya ha puesto el problema, seguro que tienes la solución, es decir, esa necesidad, es decir, cómo se tiene, qué es lo que necesita, cómo se tiene que mostrar, y en la base de datos todo es posible, es decir, esa información queda registrada. Lo que pasa muchas veces a esos informáticos es que no entienden ese lenguaje, por eso hay que definir el proyecto, es decir, es muy fácil, esta revista se encuentra en esta base de datos, quiero que me haga una llamada para que me muestre en el espacio temporal cómo se ve. Y existe, es decir, hay software libre, lo único que necesita es el experto que comprenda lo que le está solicitando, porque es muy difícil plantear este tipo de cosas de aumentada, es decir, imaginaros que antes de mostrar esto, cómo se tiene que defender el proyecto. Es decir, a veces te tratan como loco, es que soy imposible, no perdono. A ver, yo soy experto en lo que soy experto, tú eres experto en lo que tú eres. Yo te voy a decir que eso se hace de esta manera y se puede hacer. Es decir, te encuentras, y por eso puedo decir, empresas que están en la ola con grandes algoritmos, que cuando plantea el problema no tiene solución, dice, espérate, mira, la información va a salir de esta base de datos, nombre y apellido, esa información se encuentra ahí y está registrada, ahora necesito que me la traiga de tal manera para que yo pueda visualizarla de esta manera y utilizar los elementos que hay, puedo utilizar tecnologías más revolucionadas tipo Flex, Cyberlight, que son el tema de RIAS, es decir, todo tiene una solución, siempre luego lo encontramos con otra cosa que es la desgana. Y ha venido alguien a decirme lo que tengo que hacer. Es decir, todo lo que se plantea es plausible en el momento que eres capaz de imaginarlo y resolverlo. Es decir, por eso decía, yo no trabajo con problemas, trabajo con soluciones. Es decir, mira, tengo el libro y tengo este canal de datos 3D. ¿Los puedo unir? No los puedo ir, los puedo unir. Hay muchas formas. Y todo esto que he enseñado está realizado en software libre. Y eso también es lo importante, decirle, lo que tienes que saber es hacer tu trabajo y no decir lo que yo sé. Porque yo vengo con la solución. Hasta que no vengas con otra solución, no hablemos. Y eso también tenemos que hacerlo. Es decir, tenemos un problema que es la forma típica que una duda se resuelve con otra duda. Una pregunta viene otra pregunta. No, esta es la solución. Por favor, hasta que no me dé otra solución, no hablemos. Esta ahora mismo es la que es real. Quiero que me lo solucione. Existe la tecnología, existe de esta manera y puedes hacerlo. Por eso, el planteamiento que tú dices, hay mucho, si veis, creo que lo han publicado ya, la residencia de estudiantes ha hecho una explotación tremenda su base de datos en este sentido. Es decir, la empresa se llama Bestiario, www.bestiario.org, y creo que ya lo han publicado. Imaginaros que puede montar, decía, quiero ver al personaje Dalí, ¿vale? Y tal, pero Dalí, ¿quién es? Y te dice, pues mira, tenía una mujer que se había divorciado, pero estaba dentro de esta generación, que escribieron estos de libros, hicieron este tipo de documentos, y le da un botón. Y dice, vale, pero represéntame eso en el tiempo. Y desaparecen y aparecen según se fueron generando esas relaciones. Por eso, es decir, eso es lo más complejo, está resuelto. Lo que me plantea es simple a alguien que quiera escuchar la solución, no el problema. Y eso es lo que nos encontramos. Es decir, los sistemas van, se puede hacer cualquier cosa. Es que, de verdad, es decir, cualquier cosa que os imaginéis planteéis se pueden hacer actualmente. Pero como dices, la contestación del informático es no se puede hacer. Y el documentalista dice, ah, no, ¿cómo? Pero te quedas así. Pues entonces, ¿sabes qué? Que creo que tenemos que echar una persona, sí. Si eres tú. Bueno, yo creo que efectivamente lo que plantea Carmen Urdín es facilísimo de hacer. Lo que pasa es que hay que quererlo hacer. Una cosa a nivel tecnológico, yo soy una persona totalmente convencida que en ciencia y tecnología se puede hacer casi todo. Y de hecho, estamos avanzando a unos pasos. Ya hay batallones de personas y de técnicos trabajando en tecnología. ¿Cómo se van a poder conseguir cosas? Cada vez más y mejor. Lo único que el problema va a ir cuando hay que generalizar esos avances que se van produciendo en momentos y en sitios muy, muy puntuales. Que esto que tú nos enseñas existe, yo me lo creo, vamos, me lo creo y maravillas mucho mejor. Que sea aplicable a las sociedades actuales, algunas sí y otras no. A la española, por lo menos, no, porque como dice Carmen Urdín, las bases de datos de CSI, que son las más importantes, no tienen un equipo de informáticos que saquen un dato tan sencillo como saber la revista más consultada. Entonces, el problema es de sociedad.
no de tecnología. Yo lo tengo clarísimo. La tecnología podrá hacerlo todo, lo que pasa es que las sociedades tienen que estar maduras tecnológicamente y tienen que estar, pues, o sea, lo que es la sociedad preparada para invertir en unas cosas y no invertir en otras y dedicar, primero tener dinero, que eso es importante porque aunque sea muy barato lo que tú dices, pues tiene unos costes. Y esos costes algunas veces se disparan. Entonces las sociedades, para evitar todo esto, tienen que tener dinero y tienen que fijar sus prioridades. Que el cambio de mentalidad en la sociedad total hacia este, porque en tus vídeos hemos visto, pues es una enseñanza completamente diferente. Aplícalo a la estructura española de las escuelas y de los institutos y a la infraestructura española, creo que queda. Tecnológicamente sí, pero creo que todavía hay unas dificultades porque las sociedades tienen que ir asimilando todo esto. Yo voy a hacer un último comentario porque para dar paso, nos enfrentamos a tres problemas. Uno, esto que viene va a entrar. Es decir, yo, mi universidad actualmente virtual, son ya cerca de 50.000 estudiantes, por lo tanto, y cada vez más universidades se virtualizan. Esto que estamos viendo no es para que desaparezca, sino que se integrará. Es decir, según vaya evolucionando la tecnología y baje el precio, sí, sí estará. Nos encontramos con el segundo problema, es que no somos profesionales. Si yo fallo en algo, lo digo por esta parte informática, es decir, si no eres un buen informático, no eres profesional. Y nos encontramos a no saber decir a esas personas que se han confundido de trabajo. Si yo fallo en algo de esto, el que pongo en riesgo es mi profesionalidad. Si yo me encuentro con un informático y me dice que no sabe resolverlo, yo voy a decir, lo siento, tú no tienes que estar aquí. ¿Por qué? Yo te pongo la solución y tienes que saber resolverlo. Y cuento el último caso para que veamos este grado del principio de Peter, que es del grado de incompetencia al que podemos llegar. Fui al hospital y tenía que imprimirme una decisa en mí. Llamó por teléfono al informático para decir que la impresora no funcionaba. Y había... Pero es decir, también tenemos que conocer un poco de esa parte para poder sugerir unas soluciones. Decía, no, dale dos golpes a la impresora. Y no, delante mío le entregaba, mira, no, no. Digo, mira, yo no conozco esto, pero creo que el problema es porque puede decir el tipo de papel que utiliza la impresora. Me dice reciclado, mira, ahí tiene el problema. Sí, porque el papel reciclado de la impresora hace que después de un número de no sepa, no sabe retirar el papel, cámbialo por uno normal y verás cómo no tienes que dar los golpes. Lo que quiero decir es que tenemos que plantear soluciones y muchas veces nos plantean problemas tontos los que tenemos que gastar el tiempo. ¿Cómo que no se puede hacer? Si no sabes hacerlo, vete, quiero el siguiente. ¿Sí? Lo que no me puede decir es que le dé dos golpes a la impresora porque así el papel funcionará. Lo quiero decir que también tenemos que tener esa parte de orgullo y decirle, es que eres un mal profesional. A mí no me lanzan la pregunta, yo estoy diciendo cómo se tiene que hacer. Si no sabe hacerlo, por favor, este no es tu sitio, no sé si tenemos que decir. Siento ser así, pero lo que no vale siempre es que nuestra profesión nos encontramos con gente que nos tiene que decir que no se puede hacer o no saben hacerlo. No, yo sé hacer lo mío y si tú no sabes hacerlo, eres un mal profesional y tenemos que hacerlo. Es decir, creo que tenemos que sacar ese espíritu nuestro que somos profesionales, sabemos lo que hacemos. Por eso, es decir, no nos caigamos en el momento de pegarle dos golpes a la impresora para solucionar que el papel salga, cuando es un problema que le lleven ese tipo de información. Bueno, muchas gracias. Podríamos seguir bastante rato, me parece. Vamos a continuar. Ahora